resiste. Por favor, resiste. Mami, por favor, no nos hagas esto. Por favor, resiste. El van. Vete valiente. No nos por dejes, familia, por favor, el van. No te des por vencida. ¿Dónde está esa ambulancia? Mamita, por favor, resiste. Resiste. Mamita, por favor, no nos dejes. No será así, cuñada. Ayúdeme. Espérate, espérate. Voy. La prensa está llamando sin parar, señora Nedret. Quieren saber por qué se cancela la boda. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero cómo se atreven? Tía, ¿en verdad Elif les dijo que la boda se cancelaba? ¿Qué más te voy a decir, cariño, ah? ¿No lo entiendes? Sucede que vino Ipek. Le dijo cosas malas a mi hermosa muchacha, cosas muy malas. Y luego ocurrió todo esto. ¿Pero qué podría haberle dicho Elif? ¡Ay, mi bella Ashley! Sigues dormida, muy dormida. Te voy a decir una cosa. El hijo que tiene Ipek es hijo de Omar. ¿Entiendes? Le dije a Elif mis sospechas. Ella no las tomó en serio. Y ahora mira lo que sucedió. La mujer vino y cantó como un ruiseñor. Lo contó todo. Y luego vino el desastre. ¿Acaso eso te parece poco? ¿Qué es eso? ¿Acaso estamos en una telenovela? Eso no es posible. No sigas con eso, por favor. Ah, mi querida Ashley. Ah. ¿Qué ocurre, muchacha? ¿Por qué te quedas ahí parada? Señorita Ashley, señora Nedret, por favor, vengan a ver a la señorita Elif. Parece un fantasma. Está sentada frente a una caja. Yo voy. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué está pasando? ¿Elif? ¿Elif? Dime qué te pasa. Mi niña. Tía, no sé lo que le pasa. Trae un poco de colonia, deprisa. Sí, señora. Mírame. Por favor, te lo pido. ¿Qué sucede, cariño? Tía, por favor, ¿puedes dejarnos solas 2 minutos? ¿Pero qué dices? Por favor, quiero que me dejes a solas con mi hermana. Elif, estoy segura de que puedes escucharme. Yo estoy contigo. Vamos, no me asustes. Mi mente ya está confundida y no sé qué le pasará ahora. Por favor, Elif. ¿Por qué estás así? Por favor, di algo. Dime qué pasa, por favor, porque si no tendré que llamar a un médico. ¿Es verdad lo que dijo la tía Nedret? ¿Es verdad que el hijo de Ipek es de Omar? Ashley. ¿Alguna vez pensaste que conocías a alguien y después te diste cuenta que esa persona no era como pensabas? Lo bueno, lo malo. Lo que cree que está bien, lo que cree que está mal. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez quisiste? ¿Alguna vez quisiste morir para estar a salvo de un gran dolor que está esperando por ti? No. No pienses nunca en eso. Por favor, no lo hagas. Te lo pido. El capitán me mató el día de hoy. Me convirtió. En la misma Elif de hace un año atrás.
Inútil. Indefensa. Dando vueltas en círculo. Sin saber qué hacer. Perdida. Esto va a pasar, Asni. Tranquila. Mamá, no sueltes mi mano. Ya va a pasar. Tranquila, ya va a pasar. Ya va a pasar. ¿Qué le sucedió? Su corazón se detuvo y con masajes regresó, pero su pulso aún es débil. ¿Sufre alguna enfermedad crónica? Tiene la presión alta. Rápido, un electrocardiograma. Usted espere aquí. No puedo dejarla. Por favor, entienda, señor. Va a estar bien. Ella no nos dejará, hija. Vivirá para verte vestida de novia. Omar. Omar, tenemos que hablar. Y el lugar. Omar, sé que algo está pasando. Me tienes muy intrigada. Te volviste loco y destruiste el pozo. Dices que no te vas a casar. ¿Qué nos estás ocultando? ¿Qué le dijiste a mamá? ¿Le dijiste la verdad? ¿Es eso? Omar, por favor, dime la verdad. ¿Qué le dijiste para que se pusiera así? Dime. Te están buscando. Tienes que llenar unos papeles. ¿Te encuentras bien, primo? ¿Estás bien de ánimo y de salud? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Me dijeron que estás delicado. Ni preguntes, primo. Perdí el riñón nuevamente. Primero tú, luego Fati. No pudieron terminar conmigo. Gracias a Dios, sigo con vida. Disfrútala. ¿Aún tienes asuntos pendientes? Claro que sí. Sabes que tengo mucho trabajo que todavía está pendiente. ¿Cuándo podré salir del país?
Omar me debe estar buscando casa por casa y el tiempo se me acaba. Tengo que hablar con mis hombres en el aeropuerto. Porque si muestras tus documentos, será complicado. Tayar, estoy contando los segundos y tú me hablas de estupideces. ¿De qué estás hablando? ¿Ah? ¿Es un juego de niños para ti? ¿Cuál es tu objetivo? ¿O acaso tienes otro plan? ¡Dímelo ahora! Dámelo. No tengo otros planes. No he podido controlar esto hasta ahora. Recién despierto. Saldrás del país en un avión. Confía en mí. Pero tienes que saber esperar. Está bien. ¿Arreglaste lo de la casa y el dinero? Está todo listo. Dale el pendrive con los documentos a mi hombre. Y no te preocupes del resto. De acuerdo. Tendrás todos tus documentos cuando yo esté arriba del avión. Quiero dinero adelantado. Lo tendrás. Tolero esto solo porque es nuestra última negociación. Sabes que la paciencia siempre gana. Envíame 500,000 euros en efectivo. Y después, quiero que me envíes el resto. Está bien. Estoy de acuerdo con eso también, querido primo. Tayar, dime, ¿has sabido algo de Omar y Elif? ¿Se casaron? ¿Cómo puedo saberlo si estoy en el hospital? No es asunto tuyo. Escucha. Te lo advierto por última vez. Omar ya no existe para ti. Olvídate de tu familia. Despídete de ellos. Concéntrate en tu nueva vida. Formarás una nueva familia en Dinamarca. A ti te gustan las rubias, ¿no? Ah, Tolga no está. ¿Dónde habrá ido? Quizás está por aquí cerca. Hola, aquí estoy. ¿Ya salió el reporte del laboratorio? Así es. Tenemos el arma homicida. Las balas que mataron a Ahmed Deniser, Sibel Antak y Bahar Sinar son de esa pistola. También se comprobó que son de la pistola hallada en la casa del señor Hussein. Entonces, ¿tiene las huellas dactilares de Hussein Demir? Las huellas fueron adulteradas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Por qué te enojas tanto? No esperábamos encontrar huellas dactilares, pero sí que las balas y la pistola fueran compatibles. Y eso ya está probado. Finalmente, el arma fue hallada donde Hussein la arrojó. Sí. Puedo oír a Hussein diciendo que es una trampa para hacerlo pasar por el asesino. Está Fatih Dündar. Omar dijo que él fue testigo del homicidio de Bahar Sinar. Hussein está prófugo. ¿Quién garantiza que Tayyar no matará a Fatih en este momento? El hombre le disparó a su padre. Tayyar no lo perdonará. Fatih está bajo nuestra protección. Además, ya no está Hussein ni Ali aquí. Ahora podemos hacer nuestro trabajo. Hussein Demir está prófugo. ¡Prófugo! Él ya se nos escapó. No podemos hacer nada ahora. Nosotros vamos a averiguar dónde está escondido. No lo encontraremos gracias a Tayyar Dündar. Ya verás. Puede que escape del departamento, de mí o de ti. Pero no se va a escapar de Omar. Encontraremos dónde se esconde Hussein. Ayudaremos a Omar. En lugar de quedarnos de brazos cruzados, haremos el trabajo. Es hora de demostrar que somos sus verdaderos amigos y que lo apoyamos, Arda. Sabemos cómo se siente Omar en este momento, ¿verdad? ¿Te lo puedes imaginar? Renunció a su futuro y a la mujer que ama por culpa de su hermano. Puede que él no pueda dormir tranquilo. ¡Qué injusto sería, ¿verdad? No vamos a permitir que pase eso. ¿A dónde vas? A investigar. Quizás descubra dónde encontrar a Svetlana. Puede ser que Hussein se haya ido a Rusia con esa mujer. Aprovechas cada oportunidad que se presenta para pelear conmigo. ¿Te parece justo? ¡Ya estamos muy estresados! Todavía no entiendo lo que pasó. La subieron en un auto y se fueron. Ojalá no sea nada grave, pobrecita. Señorita, ¿viene a ver a la señora Elvan? Vengo a ver a Omar. ¿Tiene algún problema con eso? Ninguno, señorita. Pero no están en la casa. ¿En dónde están?
Se fueron al hospital. ¿A cuál hospital? ¿Ve el cruce de allá? El hospital que está ahí detrás. Señorita, si va al hospital y ve a Omar, dígale que nos llame y nos diga en qué condiciones está la señora Elván. ¿Me oye, por favor? Esperando noticias, Hussein. Su corazón se detuvo camino al hospital. Los médicos la tuvieron que resucitar. Su condición es delicada. Ahora todo está en manos de Dios. Solo nos queda rezar. Gracias por llamar. ¿Creías que no había nadie que protegiera a mi hermana? Ashley. ¿Acaso no te da vergüenza lo que hiciste? ¡Eres un maldito mentiroso! ¿Cómo pudiste hacerle algo así a mi hermana? ¿Cómo pudiste dejarla con su vestido de novia y marcharte? ¿Dejaste una tragedia detrás de ti? ¿Te importa eso? ¡Le arruinaste la vida a mi hermana! Elif te había puesto en el lugar de su padre. También en el lugar de su madre. No solo te amaba, también era su familia. Destruiste su mundo en pedazos. ¡Viniste y nos engañaste a todos! ¡Todos te dejamos entrar a nuestra familia! Si tenías problemas no resueltos, podrías haber sido más valiente si lo hubieras contado a mi hermana, ¿no crees? Merece más que eso. ¡Dime algo! ¡Habla! ¿O vas a seguir escapando de todo esto? ¡Omar! ¡Omar, contéstame! ¡Ashley! ¡Detente, por favor! ¿Cómo que detente, por favor? ¿Acaso no sabes lo que él ha hecho? ¡Lo sé, pero respétanos! Primero pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? Mi madre tuvo un paro cardíaco. ¡Está luchando por su vida! Elif no es la única que sufre. Nosotros también la pasamos mal. No te atrevas a pararte delante de mi hermana. Nunca. Ashley. Lamentablemente, uno no elige a su familia. Tanto el dolor como la sanación proviene de ella. Elif es afortunada de tener a una hermana como tú. No la dejes sola nunca. Me dicen que soy loca, pero aquí los locos son ustedes. Ya que estás aquí, aprovecha de ver un médico. Que la señora Elván se mejore.
¿Dónde está? Lo traerán enseguida. Las cosas que le di a usted, ropas y otras cosas, se las entregará a él, me imagino. Se las entregaremos después de ser revisadas. Fatih. ¿A qué viniste, princesa? Tenía muchas ganas de verte. Te necesito mucho, Fatih. Sí, ¿qué problema tienes ahora? Deberías estar en la boda de tu hermana, ¿no? No hubo boda. Elif está muy mal. Tiene el alma destruida. Ni siquiera quiere que la veamos. Entonces, no supe qué podía hacer. Por eso, quise salir de la casa. Para verte a ti. Elif ya sabe toda la historia. Así es. Lo sabe. Supimos que Omar tiene un hijo. ¿Un hijo, Omar? Llévate este vestido y dáselo a quien lo quiera. No me trajo suerte, quizás se la traiga otra. Señorita, ¿estás segura? Es un vestido muy bonito. Quizás algún día... Julia, haz lo que te pido, por favor. ¿Te sientes mejor, Elif? ¿Dónde estabas, Asli? Fui donde Omar. ¿Qué? ¿Fuiste a verlo? Asli, ¿acaso te lo pedí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te parece buena idea haber ido a hablar con él en este momento? Te veías muy mal, Elif. Él te hizo sufrir una gran desilusión. No deberías haberlo hecho sin preguntarme, Asli. ¿Por qué lo hiciste? Me asustaste, Elif. Estaba preocupada por ti. Tú eres mi hermana. Yo necesitaba ir a enfrentarlo por la maldad que te hizo. Tienes que entenderme. ¿No te interesa saber lo que me dijo Omar? No me interesa, ¿entiendes? No quiero saber nada de él. Yo creo que sí. Como sea, se veía que estaba bastante mal. La señora Elban tuvo un paro cardíaco y está en el hospital. ¿Qué? ¿En qué hospital está? ¿Qué estás pensando hacer, Elif? No me digas que quieres ir a verlo, ¿verdad? Por supuesto que voy a ir. Dime dónde está. Bueno, no importa, igual lo voy a saber. ¡Elif! ¡Elif! ¡Espera! ¿Elif? ¡Elif! Elif, ¿qué ocurre, hija? Tía, dile algo a tu sobrina, por favor. ¿Qué sucede, por el amor de Dios? Tu sobrina no tiene orgullo. Se enteró de que la señora Elban tuvo un paro cardíaco y ahora quiere ir a verla. Por favor, dile que es una locura o le daré una paliza. Asli, no te metas en esto. Querida, llamaremos por teléfono entonces. Sabremos qué está pasando. ¿Qué necesidad tienes de ir? No, tía. Quiero ir a verla yo misma. Melik y Demet deben estar muy mal. ¿Me vas a volver loca? ¿Acaso no te das cuenta de lo que esa gente te está haciendo, Elif? Omar te dejó en el día de tu boda. Asli, es muy probable que ella esté mal por nuestra culpa. Mira, Omar puede haberme dejado. Pero eso no significa que yo le dé la espalda a su familia. ¿Sabes? No tienes ni un gramo de orgullo. ¡Haz lo que quieras! Déjala en paz. Elif. Estaba preocupado por ti y decidí venir. ¿Cómo estás? No estoy bien, Levent. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?
Si quieres, podemos sentarnos a conversar siempre que tú quieras. Sí, claro. Pero ahora no puedo, tengo que salir. Quizás en otro momento, ¿está bien? Muy bien, cuando tú quieras. Está bien, adiós. Nos vemos. ¿Levent? Adelante. Hola, Ashley. ¿Tú no te ibas, hijo? Me iba, pero estaba un poco intranquilo y regresé. Quedé muy preocupado por lo que pasó y quería conversar con Elif. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien si Dios quiere. Pero ya que estás aquí, vamos a beber una taza de café. Ven, acompáñame. Sentémonos aquí. ¿Cómo ve usted a Elif? ¿No se ve muy bien? ¿Cree usted que podemos hacer algo por ella? Ay, realmente no lo sé. Pensé que todo lo que pasó hoy solo podía pasar en las películas. Quedamos muy desconcertados con lo que sucedió. Como sea, uniendo fuerzas, superaremos todo esto. Fuimos muy cuidadosos. No sé cómo se enteró la prensa. Hay varios fotógrafos frente a la empresa. Creo que no las van a molestar aquí porque me encargué de llamar a todos los centros de prensa. Hasta que no demos un comunicado oficial, la curiosidad de ellos aumentará cada vez más. Al final encontrarán a Elif y harán que ella se sienta mal, eso lo sé. Levent. Escúchame. ¿Por qué no llamas ahora a tus contactos y amigos de la prensa? Diles que la mamá del prometido de Elif tuvo un repentino paro cardíaco muy grave. ¿Que se encuentra en el hospital? Y que es por eso que la boda se suspendió. Diles eso. Y ellos lo escribirán, ¿ah? ¿Tú qué opinas, Ashley? Súper. No lo puedo creer. Mi cuñado es un maestro de la mentira. ¿Supo resolver la situación? ¿A qué te refieres con eso, Fatih? ¿Él está mintiendo? Fatih, si sabes algo, por favor, dímelo. Es algo que no te puedo decir. Tengo que hablar con Elif. Mira, Elif está destruida con todo esto. Y quizás lo que tú sabes la haga sentir mejor. Fatih, es importante que me digas lo que sabes. ¿La historia del hijo es mentira? Princesa, escúchame bien. Primero debo hablar con Elif. Así que dile que venga a ver a su cuñado. El tiempo se terminó, señora. ¿Qué? Fatih... No me quiero ir. Quiero estar más tiempo contigo. No me hagas esto, por favor, Niloufer. Su tiempo se terminó. 2 minutos, por favor. Ya estuvo aquí más del tiempo permitido. Solo sigo órdenes. Está bien, está bien. Lo mejor es que te tranquilices. Hola, ¿cómo está? Le enviaron esto. De parte del señor Tayyar. Bien, gracias. Salúdalo de mi parte cuando lo veas. No lo olvides. Por supuesto que no. Permiso, tengo cosas que hacer. ¿A dónde vas? Voy a estar arriba. ¿Por qué no te quedas un poco? Yo estoy aburrido de estar solo. Si quieres, podemos beber algo. ¿Habla en serio? Parece que no tengo más opciones. Bien. Lo acompaño. Qué bien. Tú podrías ver qué hay de comer en la cocina mientras yo voy a guardar esto. Thank you.
Hola, necesito saber sobre el Vandemir. Sí, claro. Está en cuidados intensivos. Tercer piso. El ascensor está atrás. Muchas gracias. Trajimos comida. Toma, mamá. No, hija, no puedo comer nada ahora. Pero eso no está bien, mamá. ¿Y usted, señora Fatma? No, Demet, no. Toma. Hassan. Toma. Tienes que comer algo. Vamos. Papá se fue. Y mi abuela está muriendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tu abuela estará bien, Hassan. Tranquilo. Toma. El destino se ensañó en contra de nosotros. No digas eso, Pelín. Esperemos que el destino no permita otra tragedia así. Ya sería demasiado. Si la señora Albán muere, Omar nunca más volverá a ser el mismo. Tú mismo lo has dicho. Esperemos que no le pase nada. Sabes perfectamente lo que es perder una madre. Tranquila. Demet, estoy contigo. Miren, Elif está aquí. Así es. Es muy fuerte, qué admirable. Esperen. Tienes que estar tranquila, ¿sí? Volveré en otro momento. Por favor, díganle a Omar que espero que su madre se recupere. ¿Está bien? ¿Le gusta la música? Sí, me gusta. El fuego ha caído en nuestras almas. Deja que él llore junto a nosotros. ¿Tu familia vive aquí? Nosotros no somos de Estambul. ¿Y cómo soportas su ausencia? Al principio es difícil.
Pero uno se acostumbra a eso. Aunque, cuando oye sus voces, se parte el corazón. Nunca había estado separado de mi madre. Jamás en mi vida. Ella es la luz de mis ojos. Mi esposa, mis hijos, mi hermano. Siempre en la misma casa. Y ahora me voy. Pienso en lo que me acabas de decir. Dime, ¿cómo voy a soportarlo? ¿Cómo seré capaz? Solo esto me queda. Será suficiente. Mi madre. Mira, su rostro es muy luminoso. Y su corazón es como algodón. Me ha hecho tanta falta. Ella es mi hija mayor. Se llama Demet, mi niña. Cuando nació era muy pequeña. Y su cara era muy arrugada. Creció muy rápido. Su cara es tan hermosa. Mira. ¿Verdad? Su rostro es tan hermoso como su alma. Este es Hassan. Es muy valiente. Y también glotón. ¿Cómo le gusta comer? Es muy sensible. A veces un poco travieso. Pero es un niño. Tiene buenas calificaciones. Dice que quiere ser policía cuando crezca. Al igual que yo y su tío. Porque, según él, atrapará a todos los criminales. Si supiera que su padre es uno de ellos, mataría su infancia. Él es Burkan, mi hijo pequeño. A él podré verlo. Su madre, Sevim, me lo llevará, sin importar lo lejos que esté. Pero no espero lo mismo de Melike. Porque ella no va a querer que vea a mis hijos nunca más. Y tiene razón. Mis hijos no merecen tener un maldito criminal como padre. Si ellos supieran lo que yo hice, ya no los oiría decirme papá. Perdí a toda mi familia.